Esta es la imagen de un hongo. ¿Quién de ustedes no ha observado el crecimiento de un hongo sobre diversos objetos, tales como lo son alimentos, ropa, libros, zapatos? ¿Quién durante su infancia no dibujó un hongo con techo rojo? ¿Y quién de ustedes no ha compartido un delicioso plato de hongos? Desde el inicio de los tiempos, los hongos y el hombre han ido evolucionando a lo largo de la vida. Los hongos tienen distribución cosmopolita, están ampliamente distribuidos en la naturaleza y son de vida libre. Antes del análisis del ADN, los hongos fueron clasificados como plantas por su semejanza entre sus formas de vida, fundamentalmente porque son inmóviles y poseen una morfología similar. Pero hoy por hoy se sabe que los hongos no son plantas, ni tampoco animales ni bacterias. Ellos pertenecen a un reino diferente. Científicamente son clasificados dentro del reino Fungi, o reino de los hongos. Los hongos son organismos eucariotas, es decir, que poseen un núcleo delimitado por una membrana nuclear, y quienes durante mucho tiempo fueron clasificados dentro del reino vegetal. Pero a diferencia de este reino, los hongos no poseen cloroplastos, por lo que no pueden generar energía a través de la fotosíntesis. Los hongos necesitan de un ambiente aerobio. Eso significa que viven y se desarrollan en presencia de oxígeno. Los hongos son muy importantes en la ecología, ya que favorecen el equilibrio de los ecosistemas, teniendo una función importante en la descomposición de los vegetales, así como en el reciclaje de los nutrientes que gracias a los hongos regresan al suelo. Algunas de sus importantes aplicaciones radican en la utilización de los hongos en la industria. Ellos participan en la fermentación de la cerveza y el pan, en la elaboración de quesos como los llamados quesos azules, y desde 1940 se han empleado en la producción de antibióticos. Algunas especies son agentes de biocontrol de plagas y otras, como consecuencia de sus efectos psicotróficos, pueden llegar a participar en fiestas y pueden producir trastornos psicológicos. Son innumerables los usos que actualmente se le dan a los hongos y los beneficios que se obtienen de ellos. Sin embargo, estos organismos son capaces de producir enfermedades tanto en el ser humano como en animales y plantas. Los hongos cobran una especial importancia en personas inmunosuprimidas, en quienes existe un aumento dramático de las infecciones por hongos. Hongos que, en condiciones normales, son ubicuos y no causan daño. El reservorio de los hongos es cualquier hábitat, tanto terrestre como acuático, pero la mayor parte de ellos son terrestres. Incluso se pueden encontrar en hábitats extremos, como lo son el desierto, el sedimento marino o áreas radioactivas, como los hongos encontrados en el reactor 4 del Chernóbil en Ucrania. O sea que ellos pueden estar en cualquier organismo vivo, sea el que fuere, donde el hongo pueda vivir, multiplicarse y dependa de él para su supervivencia. Morfológicamente, los hongos se presentan bajo dos formas principales, como hongos filamentosos y como hongos levaduriformes. Los hongos filamentosos son conocidos también como mohos. Son organismos pluricelulares y microscópicamente están constituidos por hifas. La hifa es la unidad estructural de los hongos. Son túbulos cilíndricos en forma de ramas, compuestos de múltiples células fúngicas que se unen
en los extremos y que se agrupan y se entrelazan para formar mohos o micelios. Algunos hongos filamentosos tienen una estructura muy compleja y son macroscópicos, es decir, que pueden ser observados a simple vista. Tienen una morfología característica y constituyen las llamadas setas, quienes tienen importancia no solo desde el punto gastronómico, sino también en la industria farmacéutica. En medios de cultivo sólido, como el que se observa en esta imagen, los hongos filamentosos producen colonias algodonosas con bordes irregulares y elevaciones umbilicales. Este tipo de crecimiento también puede observarse en otras superficies, como lo son las frutas y otros alimentos. Los hongos levaduriformes son conocidos también como levaduras. Son formas unicelulares que tienen un aspecto esférico o elipsoidal y se reproducen por gemación. Estructuralmente, los hongos son organismos eucariotas, ya que poseen en su estructura celular un núcleo delimitado por una membrana nuclear y organelos citoplásmicos. El citoplasma se encuentra limitado por una membrana llamada membrana citoplásmica. Esta membrana está compuesta por fosfolípidos y esteroles. Los esteroles se encuentran en la membrana celular, tanto de los seres humanos como en la de los hongos. Sin embargo, en el ser humano, el esterol que predomina es el colesterol y en los hongos es el ergosterol. El ergosterol adquiere importancia ya que muchos de los medicamentos que se usan para combatir las infecciones por hongos actúan a este nivel. Observemos de nuevo la estructura celular de un hongo. Por el exterior de su membrana citoplásmica, los hongos poseen pared celular, la cual está compuesta de polisacáridos y proteínas y actúa como un antígeno potente. Fuera de esta pared celular, algunos hongos poseen una cápsula de naturaleza polisacárida con propiedades inmunológicas y antifagocíticas. Esta cápsula es común observarla en hongos del género Cryptosporidium y puede ser visualizada microscópicamente mediante la tinción de tinta china. A lo largo de la historia, los hongos han tenido importancia no solamente gastronómica, sino también han sido utilizados con fines de rituales y con fines curativos. Y aunque existen más de 100.000 clases de hongos, menos de 100 son patógenos para el hombre. Los hongos son capaces de producir enfermedades, tanto en seres humanos como en animales y plantas. Pero en los hombres y los animales, las enfermedades producidas por los mismos son menos frecuentes que las enfermedades producidas por las bacterias o los virus. Sin embargo, no por ello son menos importantes. Y aunque existen hongos que son potencialmente nocivos, son aún más numerosos los hongos que aportan beneficios a la naturaleza, pero sobre todo a la humanidad.